estamos con los chicos de Gaucho de Cero. Antes que nada, muchísimas gracias de nuevo por sumarse a la convocatoria de participar a un homenaje por los 50 años Rock Nacional. Y muy cerquitos a tocar con la Sinfónica, ¿cómo se están preparando? ¿Qué significa esto para ustedes? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo están viviendo estos días? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Es una experiencia enorme para nosotros. Es la primera vez que vamos a hacer algo de este tipo, con orquesta, con muchos músicos, ¿no? Porque siempre fuimos el trío, los tres, a lo sumo invitábamos uno o dos amigos, pero esta vez va a ser, bueno, una super tocada. Y bueno, preparando todo a full. El repertorio es el mismo que se eligió en la anterior evento, en el anterior evento, así que, pero se modificaron algunas cosas, se quitaron canciones y bueno, se modificaron otras, así que es casi el mismo. ¿Y cómo lo recibieron ustedes ese repertorio? ¿Le gusta? ¿Es algo que se sienten identificados? ¿Temas que le gustaría tocar con esa propuesta de cuerda? Muy bien, nos sentimos, porque más allá de que no somos partidarios, o sea, no partidarios, perdón, no somos oyentes de los fabulosos Cadillac, o por ahí hay bandas que no escuchamos, pero tenemos un enorme respeto porque tenemos recuerdos por de ser chicos y de escuchar a nuestros viejos, escuchar Mil Horas, temas de Virus, y también respeto por lo que dejaron, el legado que dejaron esas bandas. Entonces, para nosotros hacer toda esa lista es un aprendizaje enorme. O sea, nos pusimos así con todos los temas y qué sé yo, tocar un tema de Virus era todo un desafío. Me acuerdo que estábamos tocando, todos cancheros, y entra mi viejo, que es de esa época, y lo bailaba el tema y me dice, no, están acelerados, chicos, para, pa, pa, y así el pasito. Y claro, es eso, ¿viste? Es gente que marcó la historia en el rock argentino y bueno, la verdad que lo hacemos con mucho cariño y respeto y emoción, porque estamos aprendiendo algo totalmente nuevo, aparte del heavy metal, ¿no? Es algo que nos está nutriendo para, bueno, hacer en un futuro nuevas canciones. Acá en el repertorio podemos adelantar a la gente que va a haber algunos temas también de Charlie, de Spinetta. Y de Spinetta tocaron ustedes el año pasado para la sesión de La Gaceta, unos de tema El Flaco. Y ahora con cuerdas, ¿cómo creen que va a ser eso? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué está hoy en su cabeza? Ya el tema es precioso, entonces imagínate con todos esos músicos detrás de ese tema. Se va, eleva, yo creo que eleva y se va. Y bueno, antes siempre quería responder la pregunta, o agregar eso a la pregunta de él, también el desafío de meterse en el tema para que salga con la energía que lo sacaban esos músicos, porque por ahí es muy fácil sacar el tema, pero interpretarlo, ponerle, yo tengo que llegar y hacer, ponerle en el tema ese Virus, un movimiento así para casa, el grupo, para que sea así, el tema es re loco, pero tengo que hasta respirar, ¿me entiendes? Nos dimos cuenta de que todo el mundo puede sacar cover y guitarrear las canciones, pero tocarlo como lo tocan ellos es un desafío, como Cerati, como Virus, como Charlie, en ese tempo, como dice él, con esa energía, con ese groove, esos silencios, manejar, o sea, respetar eso, y la verdad que bueno, una escuela enorme esta lista de temas y este homenaje, así que bueno, a full, muy contento.